Esta es nuestra declaración. Ya ustedes la declaración. El 3 de noviembre a las 17:30 horas, en la plaza de las Pirámides Durán, después de un altercado verbal, Ferdinand Reyn, de 11 años, armado con un palo, ha golpeado el rostro de nuestro hijo, Bruno Villar. Las consecuencias de este acto son, además de la tumefacción del labio superior, rotura de dos incisivos con lesión de alcance en el nervio del incisivo derecho y trauma. Al parque Monsurí no, y a la plaza de las Pirámides sí. Y ya ve, en cualquier caso, les agradecemos que hayan venido. No ganaríamos nada instalándonos en argumentos pasionales. Somos nosotros quienes les damos las gracias. Nosotros. No creo que nos tengan que dar las gracias. Por fortuna todavía existe una cultura de la convivencia, ¿no es cierto? Una cultura que los niños parecen no haber interiorizado, al menos el nuestro, ¿no? Sí, el nuestro. ¿Y cómo tiene el diente el nervio lesionado? Todavía no lo sabemos. Pronóstico reservado. Aparentemente hay todavía queda una parte protegida. Solo hay un fragmento descubierto. Sí, en una parte descubierta y otra todavía protegida. Por esta razón, hasta el momento no lo han despitalizado. Vamos a intentar darle una oportunidad al diente. Lo más apropiado parece ser que es evitar el tratamiento de conducción. Sí. Y tener un periodo de seguimiento para darle oportunidad al nervio de recuperarse. Mientras tanto, les colocarán una prótesis. Sí, no se pueden colocar prótesis fijas antes de los 18 años. No. Las prótesis definitivas no se pueden fijar hasta que el crecimiento haya terminado. Por supuesto. Espero que todo acabe bien. Esperemos. Para no quedar con un soplón frente a sus compañeros. Hay que decirlo, Vero, el chico es un valiente. Es verdad, pero también es valentía tener conciencia de tu deber para con los demás. Por supuesto. ¿Y cómo? Quiero decir, ¿cómo consiguieron obtener el nombre de Ferdinand? Porque le hicimos entender a Bruno que no le hacía ningún favor a ese niño protegiendo. Le dijimos que si ese muchacho llegaba a convencerse de que podía ir pegando impunemente a los demás con un palo, ¿por qué razón iba a dejar de hacerlo? Sí, no, le dijimos que si nosotros fuéramos los padres de ese niño, querríamos sin duda alguna ser informados. Por supuesto. Sí, sí, sí. Ah, discúlpenme. ¿Sí? Sí, Maurice. Gracias por recordármelo. Bueno, en el SECO de esta mañana, te lo leo. Según un estudio publicado en la revista británica Lancet, recogido ayer por el Financial Times, dos investigadores australianos han fijado los posibles efectos neurológicos del Lantric, un antihipertensor de los laboratorios de Edens Pharma, clasificándolos en una escala que va desde la pérdida de audición hasta la ataxia. ¿A qué se dedica tu gabinete de prensa? Claro, te lo complicas todo. Bueno, a mí lo que me preocupa es la junta. Tienen junta de accionistas dentro de 15 días, ¿eh? Sí. Maurice, ¿hay algún seguro o provisión de fondos para cubrir este litigio? Entiendo. Maurice, pregúntale a tu director de comunicación si van a salir publicadas más cosas de esta. Y llámame enseguida. Sí. Discúlpeme.
¿Tú te dedicas? Soy abogado. ¿Y tú? Soy distribuidor de productos para el hogar. Verónica es escritora y trabaja tiempo parcial en una librería dedicada al arte y a la historia. ¿Es escritora? Participé en una obra colectiva sobre la civilización de Saba. A partir de las excavaciones que se reprendieron entre el conflicto entre Etiopía y Eritrea. Y ahora está a punto de publicarse, en enero, un libro sobre la tragedia en el Darfur. Eres especialista en África. Me interesa esa parte del mundo. ¿Y tienes más hijos? Bruno tiene una hermana de 9 años, Camila. Está muy enfadada con su padre porque esta noche se ha deshecho de su hámster. ¿Se ha deshecho de su hámster? Pues sí, el hámster ese metió un ruido espantoso por las noches. Son unos bichos que duermen de día. Bruno ya no podía con él. Le agobiaba muchísimo el escándalo que hacía el hámster. Yo sinceramente hacía tiempo que quería deshacerme de él y ayer me dije, hasta aquí hemos llegado. Lo agarré y lo dejé en la calle. Creía que a esos bichos les gustaban las tuberías, las alcantarillas. Para nada. Cayó y se quedó petrificado en la acera. No son animales salvajes ni tampoco domésticos. No tengo la menor idea de cuál es su entorno natural. Pues si los dejas en un claro de un bosque, seguro que tampoco van a estar a gusto, ¿no? No tenía la menor idea de dónde se suponía que debía dejarlo. Y lo dejaste allá afuera. Ahí lo dejó. Y pretendía convencer a Camille de que se había escapado, pero ella no se lo ha creído. O sea, que esta mañana el hámster había desaparecido. Desaparecido. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Soy asesora en gestión de patrimonios. ¿Podríamos sugerir? Y disculpen que lo planteé de una forma tan directa. Que Ferdinand se disculpara con Bruno. Tendrían que hablar. Eso está claro, ¿no? Es necesario que se disculpe. Debe decirle que está avergonzado. Sí, sí, probablemente. Pero lo está. Está avergonzado. Se da cuenta de lo que ha hecho. Aunque no era consciente de las consecuencias. Tiene 11 años. A los 11 años ya no eres un bebé. Bueno, pero tampoco eres un adulto todavía, ¿no? No les hemos ofrecido nada. Té, café. Nos queda tarta de manzana, pero una tarta de manzana excepcional. Si no te importa, un café solo. El corto, por favor. Un vaso de agua. Muy bien. Un expreso para mí también, cariño. Sí, cariño. Y trae la tarta. Claro. Es lo que yo digo siempre, ¿no? Solo somos una masa de arcilla y a partir de ahí hay que moldear algo. Quizás no llegue a tomar forma hasta el final. ¿Quién lo sabe? Tienen que probar la tarta de manzana. Las verdaderas tartas de manzana son una especie en peligro de extinción. Es cierto. ¿Qué tipo de productos venden? Artículos para mobiliario, cerradura, como de puerta, varillas de cobre, artículos de menage, cacerolas, sartenes. ¿Y te funciona? ¿Qué quieres que te diga? No agarré los años de euforia. Cuando ya comencé, el negocio estaba bastante difícil. Pero si te levantas cada mañana con tu maletín, tu catálogo, sales adelante. No estoy a merced de las estaciones como los del textil. Eso sí. Los sets para fondue se venden mejor en el invierno. Sí. Cuando viste que el hámster se quedaba ahí, petrificado, ¿por qué no te lo volviste a llevar a casa? No soporto tocar a esos bichos con las manos. ¿Con las manos lo dejaste ahí afuera? No, lo agarré en su caja y lo dejé caer. No soporto tocar a esos bichos. No sé a quién se le habrá ocurrido meter la tarta en la nevera. Estará lo mete todo en la nevera, no hay nada que hacer. ¿Y qué les ha dicho Ferdinand? ¿Azúcar? No, no. Esta tarta de manzana tiene... Sí, tiene manzana y pera. ¿Manzana y pera? Mi receta secreta. Está demasiado fría, qué pena. ¿Manzana?
manzana y pera es un clásico, pero tiene su truco. ¿Ah, sí? Sí, tienes que cortar la pera más gruesa que la manzana, porque la pera se cuece más rápido. Ah, fíjate. Ah, pero se calla el auténtico secreto, ¿no? ¿Quieres que la pruebe? Muy buena. Buena, ¿eh? Exquisita. Unas migajas de alajú. Es un pan con miel y nueces. ¡Bravo! Tarta de manzana y pera con un toque de huevo. Para serle sincera, me lo enseñó su madre. De española. ¿Alajú? Oye, es delicioso. Bueno, al menos todo esto nos ha permitido descubrir una nueva receta. Hubiera preferido que mi hijo no tuviera que perder dos dientes para que ustedes la descubrieran. Claro, claro, eso es lo que quería decir. Tienes una manera muy particular de decirlo. Para nada, lo que yo intentaba era un poco... Disculpen, debo atender. ¿Sí? Sí, ya. Dame un segundo. Sí, dime. No, Moris, no, nada de derecho de réplica. Lo único que haremos es alimentar la polémica. ¿Qué tipo de trastornos? ¿Qué es eso de la cárcel? ¿Y esto pasa con dosis normal? ¿Cuánto hace que lo sabía? Y en todo este tiempo no la han retirado al mercado. No sé, dímelo tú, lo que significa volumen de negocio. Ah, vale, entiendo, sí. Alan, ¿podrías estar con nosotros un poco? Sí, en un momento. Serge, conocían los riesgos desde hace 2 años. Un informe interno que nadie había descrito formalmente ningún efecto secundario grave. No tomaron medidas de precaución. No provisionaron fondos, ni dijeron nada en el informe anual. Vale. Andar es serio, problemas de equilibrio. De hecho, lo que tienes tú normalmente. Sí. Bueno, volumen de negocio, $150 millones. Oh, negarlo todo. Es muy idiota que había ejercido el derecho de réplica. No vamos a replicar nada. Y si aparecen más noticias, haremos un comunicado diciendo que pretenden intoxicar a la opinión pública 15 días antes de la Junta General de Accionistas. Punto. Sí, me volverá a llamar. Sí. Vale, está bien, sí. Discúlpeme. No he tenido tiempo de desayunar. Sírvete tu hija. Ah, gracias. ¿De qué estábamos hablando? Estaba diciendo que hubiese sido más agradable conocerlos en otras circunstancias. Ah, sí, por supuesto. Sí. Así que esta tarta es de tu madre. No, la receta es de mi madre. La tarta la hizo ver. Tu madre no mezcla manzana y pera. No. La van a operar a la pobre. Ay, ¿de qué? ¿De la rodilla? Le van a colocar una prótesis articulada de polietileno y de metal. Lo que más le preocupa a la pobre es lo que va a quedar de ella cuando la incine. Mira que es malo. No quiere que la entierre con mi padre. Quiere que la incineremos y la llevemos al pueblo junto a su madre, en España. 2 urnas discutiendo a la orilla del Júcar. Es un río, pasa por cuenta. Estamos muy impresionados por su generosidad. Les agradecemos que intenten suavizar la situación en lugar de envenenarla. Lo menos que podríamos hacer. Sí. No. ¿Cuántos padres no tomarían partido por sus hijos de forma infantil? Si Bruno le hubiera roto 2 dientes a Ferdinando Cesarín y yo, no sé, quizá hubiéramos reaccionado de forma más irreflexiva. No sé si hubiéramos tenido su amplitud de mirada. Pues seguro que sí. Ella tiene razón, no está seguro. Pues seguro, porque acá todos sabemos que la situación pudo haber sido la contraria tranquilamente. ¿Y qué dice Ferdinando? ¿Cómo ve la cosa él? Él no habla demasiado de eso. Él se siente como desamparado. ¿Es consciente de que ha desfigurado a su compañero? No, él no es consciente de que haya desfigurado a ningún compañero. ¿Por qué dices eso?
Ferdinand es muy consciente de lo que ha hecho. Él es consciente de que se ha comportado de forma violenta, pero no es consciente de que él ha desfigurado a un compañero. Sé que no te gusta la palabra, pero lamentablemente es la palabra precisa. Mi hijo no ha desfigurado al suyo. Su hijo ha desfigurado al nuestro. Vuelvan dentro de 5 horas para que vean cómo le ha quedado la boca y los dientes. Bueno, desfigurado momentáneamente. La inflamación de la boca se curará, y con respecto a los dientes, si hace falta llevarlo al mejor dentista, estoy dispuesto a colaborar. El seguro médico está para eso. Nosotros lo que queremos es que los muchachos se reconcilien y que un incidente como este no vuelva a suceder. ¿Organizamos un encuentro entre ellos? Sí, me parece bien. ¿Con nosotros? No hace falta que nadie los controle. Dejemos que lo solucionen entre hombres. ¿Entre hombres, Alan? O sea, ridículo. No tenemos que estar ahí, es mejor que no estemos, ¿no? La cuestión no es si estamos allí o no. La cuestión es, ellos quieren hablar, quieren explicarse entre ellos. Y Bruno sí quiere. Y Ferdinand tampoco le vamos a pedir permiso. Tiene que salir de él. Ferdinand se comporta a veces de manera caprichosa. No podemos esperar de él por su estado de ánimo. Si Ferdinand y Bruno se encuentran en un contexto de obligación, de castigo, no veo que pueda salir de aquí nada positivo. Nuestro hijo es un poco salvaje. Esperar de él que se arrepienta de forma espontánea no es realista. Y bien, lo siento mucho, pero yo tendría que ir volviendo al despacho. Quédate tú, Annette, luego me cuentas lo que acuerden. Aquí ya yo no sirvo para nada. Alan, las mujeres siempre piensan que hace falta el hombre, el padre. Como si nosotros sirviéramos de algo. Mira, los hombres solo somos como un paquete que van acarreando, una cosa desfasada e inútil. ¡Vaya! ¡Desde aquí va la estación! ¡Fantástico! Lo siento, pero yo tampoco puedo retrasarme más. Mi marido nunca ha sido uno de esos padres que van llevando al cochecito del bebé. Es una lástima. Pasear a un bebé es de las cosas más maravillosas. Y se pasa tan rápido. Michelle, sí. Él siempre ha cuidado de los niños y llevaba su cochecito con mucho orgullo. Sí, sí. Entonces, ¿qué decidimos? ¿Podrían pasar por casa con Bruno hacia las 7:30? ¿A las 7:30? ¿Cómo lo ve, Michelle? Bueno, yo, si me permiten... Adelante. Creo que es Ferdinand el que debe venir aquí. Sí, estoy de acuerdo. No es la víctima la que deba desplazarse. Tiene razón. Yo a las 7:30 no puedo estar en ninguna parte. Tampoco te necesitamos, puesto que no sirves para nada. De todas formas, estaría muy bien que su padre estuviera. Como quieran, pero yo esta tarde es imposible. Sí, dime. No, el balance no registra nada. Esa es la cuestión, que el riesgo no se había establecido formalmente. No hay ninguna prueba. ¿Mañana estoy en la área. ¿Por trabajo? Es un asunto de la Corte Penal Internacional. Lo importante es que los niños hablen entre ellos. Yo vendré mañana con Ferdinand y dejaremos que se explique, ¿de acuerdo? No parecen muy convencidos. Si Ferdinand no ha asumido su responsabilidad, solo van a verse como dos gallos de pelea y va a ser una catástrofe. ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa si no ha asumido su responsabilidad? Su hijo no puede ser tan salvaje como... Ferdinand no es ningún salvaje. Así que lo es. ¡Alá, no eres idiota! ¿Por qué dices una cosa así? Porque es un salvaje. ¿Cómo razona su acto? No quiero hablar de eso. Pues conviene que hable. Tranquila, amiga mía, convienen tantas cosas. Conviene que venga, conviene que hable, conviene que se arrepienta. Es evidente que posees una serie de conocimientos sobre cómo educar a los hijos, de los cuales nosotros carecemos. Intentaremos mejorar, pero mientras tanto van a tener que ser un poco indulgentes. A ver, no vamos a permitir de que esto quede así, ¿no? Yo hablo solo por él, solo pienso en Ferdinand. Sí, eso ya lo he notado. Hablemos un par de minutos más. ¿Otro cafecito? De acuerdo, otro café. Para mí también, gracias. Deja ver, oigo. Eres muy aficionada a la pintura, ¿no? Pintura, fotografía, forma parte de mi trabajo, de algún modo. A mí me encanta Bacon. Oh, sí, Bacon. Crueldad y esplendor. Caos y equilibrio. Sí. A Ferdinand también le interesan las materias artísticas. Tanto como nos gustaría.
¿A los suyos sí? Lo intentamos. Intentamos compensar los déficits de la escuela en estos aspectos. Ah, sí. Intentamos que lean. Lo llevamos a conciertos, a exposiciones. Tenemos la ingenuidad de creer en el poder pacificador de la cultura. Tienen razón. Porque una tarta de manzana es una tarta y un pastel. Yo lo digo en serio. Yo estaba meditando en la cocina. Una milhoja, ¿es una tarta o es un pastel? Depende, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar este pedacito, ¿no? La tarta tiene una base quebrada sobre la que colocas fruta o lo que sea. Y el pastel es una masa que te viene y luego decoras. Oye, eres una auténtica experta, ¿no? Me gusta. La cocina, si no te gusta. Desde mi punto de vista, solo la tarta clásica, la que va sobre una base de pasta plana y delgada, merece el nombre de tarta. ¿Y ustedes tienen más hijos? Yo tengo un hijo de un primer matrimonio. Ya. Le preguntaba, ¿no? Porque sé que no tiene la menor importancia, ¿cuál fue el motivo de la disputa? Bruno no nos ha querido decir nada. Bruno no dejaba entrar a Ferdinand en su pandilla. Bruno tiene una pandilla. Y le llamaron traidor. ¿Tú sabías que Bruno tenía una pandilla? No, pero estoy muy contento. ¿Y por qué estás contento? Porque yo también fui jefe de pandilla. Yo también. ¿Y en qué consiste eso? Tienes a 4 o 5 compañeros que te admiran y que estarían dispuestos a sacrificarse por ti. Como en Ivanhoe. Exacto, como en Ivanhoe. Pero ¿quién conoce Ivanhoe hoy en día? Bueno, ellos tienen su propio modelo. Spider-Man. Spider-Man. Bien, es claro que ustedes entienden de esto más que nosotras. Por lo que veo, Ferdinand no cayó tanto como decía. ¿Por qué dijo que mi hijo era un traidor? Bueno, no, no. Es una estupidez. Es una pregunta estúpida. No me importa, y no es el tema. No podemos meternos en esas peleas de niños. No, no nos concierne. No. Lo que sí nos concierne es lo que desgraciadamente sucedió. La violencia nos concierne. Cuando fui jefe de pandilla, de banda, en séptimo, me batí en un combate singular con Didier Leblue, que era muchísimo más fuerte que yo. ¿Y eso qué quieres decir con eso, Michelle? Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No estamos hablando de un combate singular. Los niños no se han batido en duelo. No, solo he evocado un recuerdo. Bueno, no hay tanta diferencia. Sí, señor. Si me lo permites, hay una diferencia. No, hay una gran diferencia. ¿Cuál? Que con Didier Leblue estábamos de acuerdo para establecer combate. ¿Le hiciste daño? Probablemente un poco. En fin, dejemos a Didier Leblue. ¿Me dan permiso para hablar con Ferdinand? Por supuesto. No quisiera hacerlo sin su consentimiento. No, puedes hablar con él, no tengo nada en contra. Buena suerte. Ay, ya, Alain, déjalo ya, no te entiendo. La señora está mimada. Pero Nick, todo irá mejor si no me llama señora. Pero Nick, sé que te mueve una ambición pedagógica, lo cual es enternecedor. No, si no quieres que hable con él, no hablo con él. No, claro que sí, háblale, sermoníale, haz lo que quieras. No entiendo que no estés cuanto menos preocupado. Ay, amiga mía. Pero Nick, mira, estoy tan preocupado como puedo estarlo. Mi hijo ha herido a otro niño. ¡Queriendo! ¿Ves? Esta es la clase de puntualización que nos sobra, queriendo. Eso ya lo sabemos. Pero es que ahí está toda la diferencia. ¿La diferencia entre qué y qué? Yo no estoy hablando de otra cosa. Nuestro hijo golpeó con un palo al suyo. Estamos aquí por eso, ¿no? Esto es inútil. Sí, esta conversación es completamente inútil. ¿Por qué quieres darle tanta importancia al querido? ¿Qué clase de lección pretendes dar? Escúchame, nos estamos deslizando por una pendiente ridícula. Mi marido está agobiado por otros asuntos. Yo lo vendré mañana con Ferdinand y dejaremos que se arreglen con naturalidad. Yo no estoy nada agobiado. Bueno, pues yo sí. Pero no hay ninguna razón para que nos agobiemos. Sí que la hay. Sí. No hay nada probado. No hay comentario. No, al contrario, no tienen que retirarme. Bueno, si lo retiran se estaría declarando responsable. Mira, retirar el antrín significa aceptar su responsabilidad. No hay nada en los informes anuales. Ahora,
Si lo que quieres es ser acusado de falsear los informes y que te despidan en 15 días, retíralo del mercado. En la obra de teatro del colegio del año pasado, Ferdinand era el que sea de Don Juan. Molière. Jean-Baptiste Bocland. Pensaremos en las víctimas después de la junta, Maurice. Ya lo veremos. Después de la junta y en función de lo que diga el tribunal. Lo hizo muy bien. Sí. No, no van a retirar un medicamento porque hayan tres o cuatro personas por ahí torcidas. Por ahora no abran la boca. No, no respondan nada. Sí. Sí, sí. Don Juan, lo recuerdo perfectamente. ¿Tú te acuerdas, Michelle? Sí. Estaba muy gracioso con esa fumada. Sí. Sergio, están acobardando. Tienes a los periodistas pisándoles el culo. Ve preparando un comunicado. Pero que no parezca un truco defensivo, al revés. Disparada. Insiste en el hecho de que Berens Farm está siendo víctima de un intento de desestabilización a 15 días de la Junta General Election. Pregúntate de dónde sale ese estudio y por qué cae del cielo precisamente ahora, etc. No. Ni una palabra de problemas sanitarios. Solamente una pregunta. ¿Quién está detrás de ese estudio? Bien. Estas empresas farmacéuticas son tremendas. Beneficios, beneficios. No creo que tengas derecho a participar de mis conversaciones privadas. Pero yo lo veo porque tú tienes que mantenerlas en nuestra presencia. Si lo he hecho ha sido por necesidad, contra mi voluntad, que te quede claro. Te venden sus porquerías sin ninguna clase de remordimiento. En la ciencia terapéutica, todo avance está asociado a beneficios y a ciertos riesgos. Sí, lo entiendo. Ya veo que no te quita el sueño, ¿ah? Menudo trabajo el tuyo. ¿Qué quieres decir? Che, esto no nos importa. No, menudo trabajo, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces? Mi trabajo es un trabajo normal. ¿Y qué es un trabajo normal? Vendo sartenes, ya te lo dije. Ah, sí, pomos de cuerda. Y cadenas de poseta también, muchas otras cosas. Ah, cadenas de poseta. Oye, eso me interesa mucho. Alan. Realmente me interesan. Los mecanismos de poseta me apasionan. A ver, ¿por qué? ¿Cuántas clases hay? Hay dos mecanismos, con pulsador y con cadena. Ah, sí, claro. Todo depende de las entradas de agua. Ah, sí. Si la toma llega por arriba o si llega por abajo. No me digas. ¿Puedo presentarte a uno de mis distribuidores si tanto te interesa? Ay, pero tendrías que desplazarte Saint-Denis de la Plan. Oye, se te nota muy competente en la materia. ¿Piensa castigar a Ferdinand de alguna manera? Ya continuarán con los temas de fontanería en un ambiente más adecuado. No me siento bien. ¿Qué te pasa? Oye, sí, estás pálida, cariño. Oye, estás blanca. Estoy mareada. ¿Mareada? ¿Tengo un primperán? No, se me pasará. Que podemos... Una Coca-Cola. La Coca-Cola cae en uno. No, se me pasará. Ven, camina un poco. Okay. Unos pasitos nada más. ¿Tú estás segura que sí? Sí. A sorbitos. Gracias. Pásame a hacer, por favor. Vale. Sí, que me llame ya. Está cayendo bien la Coca-Cola. Dicen que es buena para la diarrea. Y no solamente. ¿Qué tal? Mejor. Si tuviéramos la intención de castigar a nuestro hijo, lo haríamos a nuestra manera y sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y por supuesto. ¿Por supuesto qué, Michelle? Bueno, que tienen derecho a hacer lo que quieran con su hijo. Libertad absoluta. Yo no lo veo así. ¿Qué es lo que tú no ves, Pedro? Que tengan una libertad tan absoluta. A ver, explícate. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, pero no lo olvides, no hay nada probado. No hay ninguna certeza. Si la cagamos, nos vamos todos al carajo. Michelle salta en 15 días y nos sacamos. ¡Alan! ¡Estoy harta de celular! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estate con los ojos, mierda! Sí, me llamas y me lo lees, güey. ¿Pero qué te pasa a ti ahora? ¿Por qué te pones a gritar con una loca? ¡Ser, estoy oído todo! ¡Mejor! ¡Te tienes harta con el celular todo el tiempo! Escúchame, te ha hecho bastante con venir aquí. ¡Esto es absurdo! ¡Voy a vomitar! No vas a vomitar. ¿Quieres ir al baño? Ve al baño. Si vas a vomitar, ve al baño. ¡Déjame prisperar! Lo mejor es tratar de manzana. ¡No! ¡No me toques! Por favor, no nos pongamos nerviosos. Para mi marido todo lo que es la casa, la escuela, el jardín, los niños, todo es cosa mía. No, es verdad. Es verdad. Y yo lo entiendo porque todo esto es mortalmente aburrido. ¡Aburrido! Si está mortalmente aburrido, ¿por qué traemos hijos al mundo? No, a lo mejor Ferdinand capta ese desinterés. ¿Cuál desinterés? Y
La verdad que la alfombra llevó la peor parte, ¿ah? La tarta no pudo haber sido, ¿eso seguro? No, no es la tarta, esto es de los nervios, son los nervios. ¿Quieres limpiarte el palo? Sí. ¡Ay, mi compucha! ¡Está dentro impelando! ¡No, ahora no, ahora no puedes tragar nada! ¿Tú me quedas al baño? Te acompaño. Vamos por aquí. Son los nervios. Es una crisis nerviosa. Eres madre, Anel, quieras o no. Comprensible tu angustia. Es lo que yo digo siempre. No podemos dominar aquello que nos domina. A mí los nervios se me ponen en las cervicales. Bloqueo de cervicales. ¿Qué voy a hacer con el cocorca? Puedes limpiarlo con Mr. Músculo. El problema va a ser secarlo. O mejor solo limpiarlo con agua y luego le echas mi colonia. ¿Colonia? Échale mi cobre, que no me la pongo nunca. ¡Pero se va a bombar! Le damos con el secador un poco y luego lo alisamos poniendo estos libros encima. O lo planchamos con los billetes. ¡Dios mío! ¡Ay, yo te compro otro! Y no se encuentra en ninguna parte. Está descatalogado desde hace años. Me siento avergonzada. Es una reedición de hace más de 20 años. De la exposición en el 53 en Londres. Anda, está en el secador, y mi cobro, se está en el armario de las toallas. El marido está en el baño. Pero no está desnudo. Un trapo para los habitantes de la tundra. ¿Te encuentras mejor? ¿Y el secador? Lo traerá él cuando termine. ¿Rocío encima? No, echaremos la colonia al final. ¿Puedo dejar más que yo también? Por supuesto. No sé cómo disculparme por él. Perdón. Es por una pesadilla. Mira, más vale que él no se vuelva a pasar conmigo, ¿ah? ¿Ella? Ella es insoportable también. No, no tanto. Es una falsa. Me jode más él. Los dos son insoportables. ¿Por qué le sigues el juego? Si yo no le sigo a ningún juego. Claro que sí. Empatizas. Nada entre dos aguas. Para nada. Yo que sí, le cuentas tus hazañas de jefe de pandilla. Le dices que son libres de hacer lo que quieran con sus hijos cuando este niño es un peligro público. Y si un niño es un peligro público, eso es asunto de todo el mundo. Esa loca ha vomitado sobre mis libros. Los habitantes de la tundra. Cuando uno siente ganas de vomitar, toma precauciones. El Fujita. Cuando me preguntaba por los sistemas de desagüe, estaba al límite, ¡al límite! ¡Pero ha estado perfecto! ¿Le respondí bien o no? Perfecto. Lo del distribuidor en Saint-Denis. ¡Ay, perfecto! Vaya par de payasos, ¿ah? ¿Cómo es que la llama él? Cucú. 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 Sí, le llamo Cucú. Mi Cucú. No, no era con mala intención. Es muy fácil reírse de los apodos, pero nosotros, ¿cómo nos llamamos nosotros? Seguro algo peor. ¿Quieren el secador? Gracias. Gracias. Nosotros nos llamamos Darling. En inglés, desde mi punto de vista, es incluso muchísimo más ridículo. Alisada bien, bien alisada. ¿Y cómo se encuentra la pobre? ¿Mejor? Sí. He reaccionado fatal. Me avergüenzo. No, de ningún modo. Sí, creo que la he agobiado con lo de los libros. Ya ni me acuerdo. Pasa página. Estírala. Estírala bien. La van a rasgar. Sí, tiene razón, Michelle. Ya, ya está. Ya, está seca. No le tiene apego a las cosas, en el fondo no sé por qué. Perfecto, impecable. Oye, disculpa, ¿de dónde viene lo de Cucú? Ah, es por la canción de Cucú cantaba la rana. Anel siempre me decía que yo era su príncipe, pero a veces me recordaba mi pasado de rana y me cantaba Cucú cantaba la rana, Cucú. Y yo empecé a llamarla Cucú, ¿ya ves? Sentí
mintiendo. Lo nuestro fue por un viaje de novios. Fuimos a Estados Unidos y se nos pegó lo del darling. Una idiotez. Oye, perdona que ahora me meta donde no me corresponde, ¿no? Pero la canción dice... Cri, cri, cantaba la rana. Cri, 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 cri. No, cucú. Cri, cri. Y te aseguro, es... Cri, cri, cantaba la rana. Cri, 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 cri. No, pero mi mujer cantaba cucú. Pero tu mujer canta lo que quiera, pero la canción dice... Cri, cri, cantaba la rana. Cri, 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 cri. Eso lo entiendo perfectamente. Yo tendría que ir a ver cómo está. Ve a ver, Darío. Voy. Cucú cantaba la rana. ¿Ale? Empezaba a preocuparme. ¿Te encuentras mejor? Me parece que sí. Si no estás segura, no te acerques a la mesita, ¿eh? Dejé la toalla dentro de la bañera. No sabía dónde ponerla. Perfecto. Ay, lo pudieron limpiar. Lo siento muchísimo. Todo arreglado. Todo vuelve a estar en orden. Anette, tienes que perdonarme. Casi no me he ocupado de ti, solo podía pensar en mi cocorca y... No te preocupes. He tenido una reacción deplorable. No, no. En el baño me estaba diciendo una cosa a mí misma. ¿Sí? Quizás hemos pasado por encima de... A ver... Lo que quiero decir... Sí, Anette, sí. El insulto también es una forma de agresión. Por supuesto. Depende, Michelle. Ah, bueno, sí, claro, depende. Ferdinand nunca ha sido un niño violento. No puede haber actuado de esa forma sin razón. Le llamaron traidor. Sí. Sí, a condición de que ninguna víctima tenga derecho a declarar. No, no quiero víctimas. Y tampoco quiero que tú te pongas al lado de las víctimas. ¿Dónde vamos todos? Y si hace falta, demandamos al periódico. Sí, Maurice te enviará por mail el borrador del comunicado. Sí. A mí me llaman traidor y pierdo el control. Bueno, a menos que sea cierto, ¿no? ¿Perdón? Quiero decir, si está justificado... ¿Mi hijo es un traidor? No, no quería decir eso. Eso yo también lo decíamos por ahí. ¿Y por qué el resto tiene que serlo? Ha delatado, Ferdinand. Porque nosotros insistimos. Michelle, estamos desviando completamente el tema. Da igual. Insistiendo sin insistir, lo ha delatado. ¿Anette, qué? ¿Tú crees que mi hijo es un traidor? No, mira, yo ya no creo nada. Pues si no crees nada, no digas nada. No hagas reflexiones insinuando cosas. Mantengamos la calma. Michelle y yo hemos intentado ser conciliadores, moderados. No tan moderados. Ah, ¿no? ¿Por qué? Moderados por fuera. Te lo digo en serio, tengo que irme. Pues vete, cobarde. Anette, en estos momentos me arriesgo a perder mi mejor cliente. No estoy para estas tonterías de padres responsables. Mi hijo perdió dos dientes, dos incisivos. Sí, al final me voy a enterar. No, pero entérate de una vez. Ya le pondrán otros, le van a poner otros, mejores incluso. Pero le han roto el tímpano. Nos hemos equivocado en no considerar el origen del problema. No hay ningún origen. Lo que hay es un niño de 11 años que pega a los demás con un palo. Armado de un palo. Hemos retirado esa palabra. La han retirado porque nosotros hemos objetado. No, la hemos retirado sin discusión alguna. Una palabra que excluye el error, la torpeza. Una palabra que excluye la infancia. No creo poder soportar este tono de conversación. No hace falta. Si vamos por ahí. Amigo mío, no hay nada más molesto que tener que escuchar reproches por algo que uno mismo ha aceptado como un error. La palabra armado no era la adecuada y la hemos sustituido. Ahora bien, si nos atenemos al estricto significado de la palabra, su uso no era exagerado. Ferdinand se ha sentido insultado y ha reaccionado. Si hay un ataque, yo me defiendo. Y más si tengo que enfrentarme sola contra una pandilla. Esto de vomitar te ha dejado como nueva. Supongo que te das cuenta de la vulgaridad de tu comentario. A ver. Somos personas de buena voluntad, los cuatro, estoy seguro de eso. ¿Por qué nos dejamos llevar por esta irritación? ¿Por qué nos exaltamos? ¡Ay, Michelle, basta ya! ¡Dejemos de empatizar! Ya que solo somos moderados por fuera, ¡vamos a dejar de serlo de una vez! ¡No! ¡Me niego a dejarme arrastrar por esto!
está pendiente. ¿Qué pendiente? La pendiente lamentable a la que estos dos pequeños monstruos nos han arrastrado. ¡Esta pendiente! Aprendemos que Vero no se va a sumar a esta visión de las cosas. ¡Verónica! Ah, perdón. Ahora resulta que Bruno es un pequeño monstruo. ¡El pobre! ¡Todo es polvo! Bueno, sigan ustedes. Ahora sí es verdad que lo tengo que dejar. ¡Yo también! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Me da igual! ¿Aló, mamá? No, estamos aquí con unos amigos, pero dime. Sí, haz lo que te han dicho. Tomas al Krill. Espera, mamá, espera, no cuelgues. El Krill es esa porquería que venden ustedes, ¿no? Mi madre la está tomando. Miles de personas lo toman. Mamá, deja de tomar esa medicina inmediatamente, ¿me has entendido? Inmediatamente. No me discutas, luego te explico. Le dices al doctor Perolo que yo te lo he prohibido. De color rojo. Para que te vean. Me parece estúpido. Mamá, te llamo luego, ¿sí? Un beso. Ha alquilado unas muletas de color rojo para que lo vean los camiones en la noche. ¿A santo de qué una mujer en su condición sale a pasear sola? Toma Antril para la hipertensión. Toma Antril y tiene un aspecto normal, así estaré como testigo. Oye, yo no traía una bufanda. Mira, he de confesarte que no me divierte tu cinismo. Si mi madre presenta el menor síntoma, voy a encabezar la acusación popular. La tendré de todos modos. Eso espero. Hasta la próxima. No sirve de nada comportarse con educación. La honestidad es una idiotez. Solo sirve para hacernos sentir más débiles y desarmados. Vamos, Ané, por hoy ya hemos tenido bastante ración de arena en el sermón. No, ya se puede ir, ¿eh? Pero déjenme que les diga una sola cosa. Después de haberlos conocido, me quedo con la sensación de que la acción de Ferdinand tiene, ¿cómo se llama?, circunstancias bastante atenuantes. ¿Cuándo asesinaste a Ferdinand? ¿Que lo asesiné? Sí. ¿Yo asesiné a Hansel? Sí. ¿Tú te has estado dedicando a culpabilizarnos, a hacernos creer que todas las virtudes estaban de tu parte, cuando en realidad no eres más que un asesino? Yo no he asesinado al hámster. Lo que hiciste es mucho peor. Lo dejaste temblando de angustia en un medio hostil. Ese pobre hámster debe haber muerto devorado por cualquier perro, por una rata. Eso es cierto. Completamente cierto. ¿Cómo que es cierto? Es la verdad, eso es lo que tú pretendías. Lo que es horrible, imagina lo que le pudo haber pasado a ese pobre animal. Lo que yo pretendía era que usted se sintiese afortunado a recuperar su libertad. ¿Creen que se iba a poner a correr los puertos dentro con las alcantarillas? Pero no lo hizo. ¿Y tú lo abandonaste? ¡No puedo tocar a esos bichos! ¡Pierde! ¡Tú lo sabes, Vero! ¡Le da miedo a los roedores! ¡No me da miedo a los roedores! ¡Me aterrorizan los reptiles! ¡No soporto a ningún bicho que vaya a la ras del suelo y ya está! ¿Y tú? ¿Por qué no vas a buscarlo? Porque no sabía lo que había pasado. Michelle nos dijo esta mañana que el hámster se había escapado. Yo bajé enseguida, inmediatamente le di la vuelta a la manzana. Incluso bajé al estacionamiento. Pero Nick, es muy desagradable sentirme en el banquillo de los acusados por este asunto del hámster que se te ha ocurrido contar. Es un asunto personal que solo nos incumbe a nosotros y que no tiene nada que ver con el asunto que nos ocupa. Y encuentro inconcebible que se me esté tratando de asesino en mi casa. ¿Esto? Que yo he abierto las puertas de mi casa con un espíritu conciliador a unas personas que deberían estarme agradecidas. Y continúas echándote flores, lo maravilloso. ¿Tú sabes lo que son los remordimientos? No tengo ningún tipo de remordimientos. Ese bicho era repugnante y estoy encantado que ya no esté aquí. Michelle, esto es ridículo. ¡Pero qué ridículo! ¡Te volviste loca tú también! ¡Ese niño le cayó a palo a Bruno y perdemos hablando el tiempo de un hámster! Maldita mi conducta, una mocosa de 9 años. Ahí lo doy la razón 100%. Pues es lamentable. Cuidado, pero ni cuidado. Hasta ahora me he comportado con moderación, pero estoy así de pasarme al otro lado. ¿Y Bruno? ¿Bruno qué? No está triste por lo del hámster. Bruno se preocupa por otras cosas. Bruno no estaba tan unido a Pitufo. ¡Nombre grotesco! Si tú no sientes remordimientos, ¿por qué pretendes que nuestro hijo lo sienta? Mire, voy a serle sincero, estoy hasta aquí de estas disquisiciones estúpidas.
Hemos querido ser amables con ustedes, hemos comprado flores, mi mujer me ha presentado como un tipo abierto, progresista, pero la verdad es que tengo muy poco control sobre mí mismo. ¡Soy un auténtico visceral! No lo somos. No, señor, no todos lo somos. Vale, tú no. No, yo no, gracias a Dios. Ah, no, tú no, Darby, no, tú no. Tú eres una mujer que se encuentra en lo más alto de la escala evolutiva. Tú no te permites, pero ni un solo desliz. ¿Por qué me agredes? No te agredo, al contrario. Sí, me agredes y lo sabes. Mira, eres tú la que ha organizado esta reunión. Yo simplemente me dejé llevar. ¡Ah, me dejaste llevar! Sí. Eso es injusto. Tú eres la militante de la civilidad. Todo esto es en tu honor. Soy una militante de la civilidad, pues sí. Y por fortuna todavía existen personas que lo son. Ah, no. Es mejor ser un auténtico visceral. Bueno, bueno. ¿Resulta normal reprocharle a alguien que no sea un visceral? Nadie dijo eso. Nadie te está reprochando nada. ¡Claro que sí! ¡Que no! ¿Qué se suponía que tenía que hacer? Presentar una denuncia, no decir nada y dejar que las aseguradoras se pelearan entre ellas. Cuidado, Benoni. ¿Cuidado qué? ¡Te estás pasando! ¿Qué importa, huevo? ¡Una de fuerza le quitaba de fila! ¡Y acaba humillada y completamente sola! ¿Sí? Que lo prueben si pueden. Que presenten pruebas. Sí, desde mi punto de vista lo más recomendable es no decir absolutamente nada. Siempre estamos solos. En todas partes. ¿Alguien quiere un poquito de ron? Maurice, estoy en una reunión. Te llamo luego del despacho, ¿sí? ¿Lo ven? Vivo como un hombre completamente negativo. ¿Quién? ¿Quién es negativo? ¡Yo! Ha sido la peor idea del mundo. No tendríamos que haber hecho nunca esta reunión. Eso ya te lo había dicho yo. ¿Me lo habías dicho? Sí. ¿Me habías dicho que no querías hacer esta reunión, Michelle? Que no me parecía una buena idea. ¡Sí que era una buena idea! Ay, por favor, ¿alguien quiere? Yo. Michelle, me habías dicho que no te parecía una buena idea hacer esta reunión. Bueno, eso creo. ¡Eso creo! Un médico quizás. ¿Tú no tenías que irte? Bueno, en el punto en el que estamos, lo más recomendable es tomarse un trago, ¿no? Mírame a los ojos. Mírame a los ojos y repite que no estábamos de acuerdo en esta cuestión. Cálmate, Verónica. Ya, cálmate. Esto no tiene ningún sentido. ¿Quién ha sido el que me ha prohibido comer un trozo de tarta esta mañana? ¿Ah? ¿Quién me ha dicho? Guardemos lo que queda de la tarta para los reír. ¿Quién me ha dicho eso? Oye, muy amable de tu parte, ¿eh? ¿Y eso qué relación tiene? ¿Cómo que qué relación tiene? Cuando uno recibe gente en su casa, pues la recibe. ¡Ah, mientes! ¡Mientes por la boca! ¡Mientes! Bueno, para que lo sepan entre nosotros, ¿no? Mi mujer casi me ha obligado. Cuando uno ha crecido con un concepto John Wayneano, la virilidad, no está acostumbrado a solucionar cuestiones como esta a base de conversación. Yo pensaba que era Ivanhoe, el modelo. Están en la misma línea. No, son complementarios. ¡Complementarios! ¿Hasta dónde te piensas humillar, Michelle? No, yo también lo obligué, según se ve. ¿Qué esperabas, Cucu? Es cierto, el nombrecito es ridículo. Una revelación de la armonía universal. ¿Otro delito? No está mal, ¿eh? No. Con Dichelle. 15 años en Barril. Directo desde San Roque. Y las flores, ¿ah? ¿Quién ha traído las flores? Acepto haberte dicho que era una pena no tener flores frescas esta mañana. Pero no le pedí tú a nadie que se lanzara a la calle a las 7 de la mañana para comprarlas. No sé cuándo es así, pero a mí no vale la pena. No tenemos derecho a beber nosotras. Verónica y yo también beberemos. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, por cierto! Y entre paréntesis, tiene su gracia que un tipo que se proclama heredero de Ivan y de John Wayne sea incapaz de sostener un ratoncito en la mano. Ya basta con lo de Hansel, ¿no? Ya basta. Tiene razón, tiene su gracia. Oye, yo no creo de que esto sea necesario, ¿ah? ¡Fírmeme, Michelle! No. ¿Michelle? No. ¿Qué te pasa, Michelle? ¿Michelle? ¿Michelle? ¡Michelle! 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 ¡Michelle!
entenderás. Vivo con un hombre que un buen día decidió que su vida era mediocre. Es muy difícil vivir con un hombre acurrucado en esta posición, que no quiere cambiar nada, que no se entusiasma por nada. Lo ves que no te escucha, que ignora completamente lo que le estás diciendo. Para vivir necesitamos creer. Creer que es posible mejorar las cosas, ¿no? Con quien es la peor persona del mundo para contarte todo eso. Yo hablo con quien me da la gana. ¡Mierda! Pues, ¿y ahora quién nos va a molestar? ¿Aló, mamá? Sí. Hola, bueno, uno está bien, sin dientes, pero bien. Sí, le duele, le duele. Le duele, pero ya se le va a pasar. Mamá, te llamo luego, ¿sí? Un beso. ¿Todavía le duele? No. ¿Entonces a qué viene a preocupar a tu mamá? No puede evitarlo. Se dedica permanentemente a preocuparme. Bueno, ya basta, Verónica, ¿no? Deja el psicodrama. Verónica, ¿hay alguien que se interese por algo que no sea así mismo? A todos nos gustaría creer que es posible mejorar las cosas. Ser los arquitectos de un mundo mejor, sin pensar en nuestro propio beneficio, pero existe eso. Hay hombres que se dejan llevar. Es su manera. Hay otros que se niegan a aceptar el paso del tiempo. Viven al día. ¿Hay alguna diferencia? Los hombres van avanzando como pueden hasta que están muertos. Las desgracias del mundo, la educación. Tú escribes un libro sobre el Darfur. Bien. Entiendo que uno pueda decirse a sí mismo, bueno, voy a agarrar una masacre. Una cualquiera. La historia está llena. Y voy a escribir sobre ella. Cada uno se salva como puede. Yo no he escrito ese libro para salvarme. No sabes de lo que habla, no lo has leído, no tienes ni idea. Eso no importa. ¡Ah! Es horrible como huele esto del cobre. Abominable. Y tú no estás limitado, Chan. Perdona, no ha sido tu culpa. He sido yo que me he dedicado a pulverizar de colonia con una neurótica. Ay, ¿por qué no podemos ser más sutiles? ¿Por qué todo tiene que ser tan extenuante? Piensas demasiado. Las mujeres piensan demasiado. Una respuesta original. Seguro que a ti también te parece original. No entiendo lo que significa pensar demasiado. Y no entiendo de qué serviría la existencia sin una concepción moral del mundo. Y tengo que vivir con eso, ¿ah? ¡Che, cállate! ¡No soporto esa convivencia lamentable! ¡Me da asco! Un poco de sentido del humor, por favor. Yo no tengo sentido del humor y no pienso tenerlo. Es lo que yo digo siempre, ¿no? La pareja, el matrimonio, la prueba más terrible a la que Dios pudo someterlo. ¡Perfecto! ¡No! La pareja y la vida en familia. Michelle, nadie te ha pedido que compartas con nosotros tus puntos de vista. Lo encuentro casi indecente. Eso me da igual. No estás de acuerdo conmigo. Estas tonterías no vienen a cuento. Alan, di algo. Tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero no tiene por qué hacerlo público. Sí, bueno, puede ser. ¿Qué importa un bledo su matrimonio? Estamos aquí para resolver un problema de niño que se dedica a burlarse de su matrimonio. Sí, bueno. Bueno, ¿qué quieres decir? Está relacionado. Relacionado. Por supuesto que está relacionado. Que a Bruno le hayan roto dos dientes está relacionado con nuestra vida conyugal. Evidentemente. No te entendemos. Démosle la vuelta al razonamiento, ¿no? Fíjense en la situación en la que nos encontramos. Los niños absorben nuestras vidas y las desbaratan. Nos arrastran al desastre. Es una ley. Cuando ves a esas parejas que se embarcan en la vida matrimonial, te dicen, no saben lo que hacen. No saben nada de nada. Y parecen felices. Nadie les advierte la línea de salida. Tengo un amigo que está a punto de con su nueva mujer, se lo he dicho, tener un hijo a nuestra edad es una locura. Los 10 o 15 años que te quedan antes de un cáncer, un infarto, una embolia, los piensas pasar jodido con un niño. No crees lo que estás diciendo. Siempre me ha gustado esa frase, ¿ah? Lo creo, creo incluso que es peor. Te estás amargando, Michelle. Ah. Ay, Verónica, deja ya de llorar. Ya, no ves que son rima. Bueno, ¿sí o no? Sí. Excepcional. Excepcional. Oye, ¿te apetece un purito? ¡No! ¡No van a fumar aquí! ¡Vaya! Ni pienses que vas a fumarte un puro aquí, Alá. Y eso hace lo que me parezca, ¿eh? Y si quiero aceptar un puro, lo aceptaré.
Ahora, si no fumo, solo será para no poner más de los nervios a Veronique. Ella está bastante despreciada. Pero ella tiene razón. Ven allá de moquear. Cuando una mujer se pone a llorar, solo es para meter a un hombre entre la espada y la pared. Y ante eso, debo afirmar que el punto de vista de Michelle, siento decirlo, me parece perfectamente fundado. ¿Sí? Muy bien, Boris, muy bien. Pones a París a tanto de tanto. No, y a la hora exacta. ¿A cuánto más? Sí, la hora es lo que me pide. Sí, ahora, de que se pide la cosa. No, 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 no pongas nos sorprende, pon denunciando. Nos sorprende el flor. Vivo así de la mañana a la noche. Todo el día pegado al celular. Nuestra vida está siendo machacada por el celular. Un segundo. A ver, esto es muy importante. Siempre es muy importante. Todo lo que pasa en cualquier otro sitio siempre es más importante. Bueno, sí, sí. Sí. No, no pongas la no pongas estrategia, pon maniobra. Se trata de una maniobra de intoxicación a 15 días de la presentación de cuentas anuales. En la calle, en la mesa, en todas partes. Estudio entre comillas. Pon estudio entre comillas. No, mejor que me calle. Rendición incondicional. Creo que volveré a vomitar. ¿Y el balde? Está allí. ¿Dónde está el balde? Aquí, allí. Sítame aquí. Se trata de una lamentable tentativa de manipular al Poder Judicial y desestabilizar a nuestro cliente, sí, afirma Ana de él, abogado de los laboratorios de Ernst Farm. Sí. Pues a la France Press, a Reuters, a los periódicos, a las revistas especializadas, a todo el mundo. Oye, vuelve a tener ganas de vomitar, ¿ah? ¿Eh? ¿Pero qué coño te pasa a ti? Ay, tu delicadeza me conmueve. Me preocupo por ti. No lo había notado. No nos pongamos como ellos. Si se pelean, si su matrimonio está en plena decadencia, no estamos obligados a ser solidarios con eso. ¿Te permites decir que nuestro matrimonio está en decadencia? ¡Hombre, de hecho! Sí. Sí, me lo acaban de leer. Se lo enviamos ahora mismo. Sí, manipulación. Manipulación del Poder Judicial. Sí, enseguida. Sí. No, no sé yo quién lo dice François. ¡Michelle! Ah, Michelle, lo siento. Te prohíbo que emitas ningún juicio sobre nuestra familia. Entonces tampoco juzgues tú a mi hijo. Eso no tiene nada que ver. Tu hijo agredió al mío. Son jóvenes, son niños. Los niños siempre se pelean en el recreo. Es ley de vida. ¡No! Claro que sí. Hace falta un cierto aprendizaje para sustituir el derecho a la violencia. Te recuerdo que en el origen, el derecho era la fuerza. En las cavernas, quizás. En nuestro mundo, no. Nuestro mundo. Define nuestro mundo. Ay, mi amor, este tipo de conversaciones, mi amor. Pero Nick, yo creo en un Dios salvaje. Es él quien nos gobierna, sin solución de continuidad, desde la noche de los tiempos. A ti te interesa África, ¿no? ¿Te encuentras bien? No me hagas caso. ¿Y si te hago caso? Estoy bien. Yo he estado en el Congo, por si no lo sabías. Allí, adiestran a niños de 8 años. Durante su infancia, pueden llegar a asesinar a cientos de personas. Con machete, con tuel, con calásticos, con veneno y noche. O sea, ¿te puedes comprender que aunque mi hijo le haya roto un diente o dos a un compañero con un palo de Patria Santa Marta, me estoy tan dispuesto como tú a escandalizarme y a indignarme? ¡Te equivocas! ¡Grené y noche! Sí, así es como las llaman. Bien. Perfectamente. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué le pasa? Solo es Billy, nada más. No me des clases sobre lo que es África. Estoy bastante al día del martirio africano. Estoy metida también en eso desde hace meses. No, no lo pongo en duda. Ah, por cierto, el fiscal de la Corte Penal Internacional ha abierto recientemente una investigación sobre el Darfur. No pensaré en darme clases sobre el Darfur. No lo hagas más, por favor. ¡Mierda! Oye, empieza a caerme bien. ¡Pero a mí no! No, se preocupa mucho por la paz y por la estabilidad del mundo. ¡Che! ¿Segura? Vivimos en Francia. ¿Ah, sí? No en Kinshasa. Vivimos en Francia con los códigos de la sociedad occidental. Lo que pasa en la plaza de las Pirandunas debe juzgarse bajo los valores de la sociedad occidental, a la cual, si me lo permite, me enorgullezco de pertenecer. A pegarle a tu marido debe formar parte de sus códigos, ¿no? Che, vamos a acabar, mami.
Se ha lanzado contra ti como una fiera. Yo en tu lugar me andaría con cuidado. Y estoy dispuesta a volverlo a hacer. Está bien, no te das cuenta. No, al contrario. Siento que la moral prescribe que dominemos nuestras pulsiones, pero a veces es bueno dejarse ir. Bueno, tampoco es que vamos a estar cantando el Ave María mientras tenemos sexo. Michelle, por cierto, ¿dónde puedo encontrar este ron? No, de esta añada me extrañaría. ¡René Launchers! Sí, René Launchers. ¿Por qué no dicen lanzagranadas? Porque nadie decía lanzagranadas. Todo el mundo lo llamaba René Launchers. Así como nadie decía camión del 12, decían 12. ¿Quién lo decía? ¡Abaja, ni que abaja! ¡Ah, no, no! A los grandes guerreros como mi marido les cuesta. Hay que comprenderlo. Les cuesta interesarse por los asuntos domésticos. Sí, exacto. No veo por qué. No entiendo por qué. Somos ciudadanos del mundo. Pero nuestra lucha comienza con los conflictos más cercanos. Ya, Veronique. Ahórrate esos discursos de convento de monja, ¿no? ¡Uy, voy a matarlo! Sí. Sí, quita lamentable, pon grosero. Se trata de un grosero intento de... Exacto, sí. Sí, ¿el resto le parece bien? Sí, está bien. Vale. Sí, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, René Launchers. Estaba diciendo, sin querer contrariar a mi marido, que no existen lugares mejores que otros para ejercer nuestra vigilancia. Sí, gracias. Anel, es absurdo que continúes viviendo en tu estado. ¿Qué pasa con el estado? Al contrario. Oye, es muy interesante esa idea. ¿Me parece? Sí. No, nada de entrevistas hasta que hayamos difundido el comunicado, ¿sabes? Ale, tiene toda la razón. Tú eres insoportable. Sí, sobre todo que... No, los accionistas se van a mear de la risa. Recuérdale que los accionistas son soberanos. Sí, sobre... Ané, dame el teléfono, por favor. ¿Cucú? Dámelo. Ané. ¿Cucú? Ané. ¿Cucú? Ané. ¿Cucú? Ané. ¿Cucú? 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 No, que va, está jodido para siempre. Vamos a quitar la batería de la tarjeta, ¿sabes, amigo? No tengo ni idea, acabo de comprarlo. No se jodió, les hace gracia. ¡Les hace gracia! Oye, al menos tú, Veronique, podrías tener el buen gusto de encontrar esto tan gracioso, ¿no? ¡Mi marido! ¡Me encantó horas de su fiesta de carpotita! Déjalo, amigo, no hay nada que hacer. Hay que esperar. Si quieres utilizar nuestro teléfono. Debo decir algo. ¿Qué es lo que quieres decir, don Michelle? La verdad es que no sé qué decir. Ay, pues yo me siento mucho mejor. Todos más tranquilos. Los hombres están demasiado cerrados a sus juguetitos. Eso los disminuye, quita toda autoridad. Un hombre debe tener las manos libres, creo yo. Incluso ver los cojaretines les gusta. Una vez conocí, Veronique, a un chico que me gustaba. Y entonces lo vi con uno de esos bolsos cruzados. Se acabó. El bolso cruzado es lo peor. No, tener el celular en la mano es todavía peor. Un hombre debe transmitir una cierta sensación de soledad. Yo también tengo una idea John Wayneana de la virilidad. ¿Qué llevaba él? Una Colt 45. Un truco para que lo dejara en paz. Un hombre que no da la sensación de ser un solitario no tiene ninguna consistencia. Debería estar contento, Michelle. Esto desbarata un poco más nuestra pequeña... ¿Cómo le llamaste? No me acuerdo la palabra que... Pero bueno, ¿sabes qué? Yo me siento mejor. Todos. Mucho mejor, me parece a mí. Debería advertirte que el ron nubla un poco la mente, ¿ah? ¿Eh?
seguro. Empiezo a ver las cosas con una cierta serenidad. Es la mejor. Una cierta serenidad. Oye, yo no veo la necesidad de que te expongas al ridículo tan evidentemente, ¿ah? ¡Déjame en paz! Sirve de alarma. No te limites, ¿ah? ¡No vas a fumar en mi casa! Montecristo número 3 y Montecristo número 4. ¡No van a fumar en una casa donde vive un niño asmático! ¿Quién es asmático? Nuestro hijo. Eso es lo que impidió comprar el asqueroso hámster. Ah, pero ahí le doy la razón. No es recomendable tener animales en la casa de un asmático. No, no es nada recomendable. Incluso los peces de colores pueden estar contraindicados. Obligada a escuchar estas estupideces. Lo siento. Siento ser la única que no ve las cosas con una cierta serenidad. Para serle sincera, en mi vida me había sentido tan miserable. Creo que este es el día más desgraciado de mi vida. Beber siempre te ha hecho sentir desgraciada. Cada vez que abres la boca me siento peor. Yo no bebo, solo me he tomado unas gotas de esta mierda de ron que presentas como si fuera el santo sudario a los fieles. Yo no bebo y te juro que lo siento, porque me encantaría ser como tú y ahogar mis penas en este vasito. Mi marido también se siente un desgraciado. Ay, míralo, ahí encorvado, como si lo hubieran abandonado en una cuneta. Yo creo que también es el día más desgraciado de tu vida. Sí. Lo siento tanto, Cucú. Ay, apágase ese calor, ese desprecio está muerto. Esa medicina puede matarte, es veneno. Mira, ya te lo van a explicar para que lo entiendas. Ajá. Díselo. Me diga que todo lo que sabes sobre esa porquería tuya. Ah, ¿qué tal, señora? No, ¿qué quieres que le diga? No sabe nada. ¿Ah, sí? Ah, pero le duele. Ah, no, pero la operación va a curar todo eso. Sí. Ah, en la otra pierna también, vaya. No, soy cirujano ortopédico. No, me llama doctor. Doctor, cuelga. Ajá, pero. Cuelga. Pero, ¿tiene algún problema de equilibrio? No, para nada. No haga caso de lo que le diga. De todos modos, no estaría mal que deje de tomarlo durante unos días. Sí, hasta que lo opere. Sí. Ah, ya veo que usted está en forma, ¿no? Sí. Bueno, mamá, ¿has entendido? ¡Tiene que dejar de tomar esa medicina! ¡La deja de tomar y punto! ¡Hace lo que yo te digo y ya está! Mamá, te llamo luego, ¿sí? Te mando un beso, todos te mandamos un beso. ¡Me agota! ¡Es como una piedra de zapato! Entonces, ¿qué quedamos? Vengo esta noche con Ferdinand. ¡Hola! Tendríamos que decidirnos. No sé si todavía nos importa algo, pero les recuerdo que estamos aquí por eso. Creo que ahora soy yo la que va a vomitar. ¿Dónde está el balde? Pues ya tenemos bastante, ¿no? Yo creo que hay parte de culpa en ambos lados. Eso es culpa en ambos lados. ¿Y lo dices en serio? ¿Perdón? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Me doy cuenta, sí. Nuestro hijo Bruno, a quien he tenido que darle 2 Efralgan codeína esta noche, tiene parte de culpa. Eso no lo convierte necesariamente en un inocente. ¡Fuera de mi casa! ¡Ya he tenido bastante con ustedes dos! ¡Fuera! ¡Cállate! ¡Estoy harto de tu discurso de pacotilla! Y bueno, yo ahora reivindico
rico. ¡Que reivindica, reivindica! Desde que te dio esa pasión por los negros del Sudán, nuestra vida está llena de reivindicaciones. No, Michelle, ¿por qué te estás comportando de esta manera tan horrible conmigo? Porque tengo ganas de comportarme así de horrible, aunque solo sea por hoy. Un día te darás cuenta de la extrema gravedad de lo que pasa en este rincón del mundo y sentirás vergüenza por esa inercia y ese nihilismo repugnante. Ay, pero tú no, ¿ah? Tú no, Dani. Tú eres la mejor entre nosotros. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ay, vámonos, Alain. Esta gente son unos monstruos. Pero ya, no, no quiero beber más. Quiero ganar una buena. Esta mujer se está metiendo en mi vida y nadie le cierra la boca. Prefiero estar borracha. Ya lo estás. ¿Por qué permites que llame verdugo a tu hijo? Vinimos a su casa a intentar remediar las cosas y nos agreden, nos insultan, nos dan... ¡Ay! ¡Cursitos de cómo ser los buenos ciudadanos del mundo! Mi hijo hizo muy bien sacudiendo el tuyo y tu declaración de los derechos humanos, me la suda. Un poquito de licor y la gente muestra su verdadero rostro. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¿Qué dijiste tú? ¡Que es una falsa! ¡Ah! ¡Esa mujer es una falsa! ¡Lo siento! ¿Cuándo dijiste eso? Ah, la conoces desde hace un cuarto de hora y ya sabes que es una falsa. Ay, enseguida es tuyo como esa otra. No, eso es cierto, ¿ah? Tengo un sexto sentido para esas cosas. ¿Un falso qué quieres decir? No, ya no quiero escuchar esto, Lara, porque no voy a soportar esto. Cálmate, cucú, cálmate. Solo ha suavizado las caritas y punto. Ella, a pesar de sus maneras, ¡ay, ya! No está más preocupada que tú por lo que ha pasado. Eso es cierto, ¿ah? Es cierto. ¡Ay, es cierto! ¡Acepta que está cierto! Son indiferentes a todos, son indiferentes desde el principio, es evidente. Y ella igual, tiene toda la razón, no les importa nada. Nada. Ah, ¿y usted se supone que sí? Déjame hablar, cariño. A ver, cuéntame lo mucho que te preocupa todo este asunto, Michelle. ¿Y qué significa esa palabra, además? Era más creíble cuando te comportabas de forma horrible, aunque solo fuera por hoy. Para serles sinceros, aquí nadie está realmente preocupado, excepto Veronique. A la que tengo que reconocerle, lo acepto, una cierta integridad. No necesito que me reconozcas nada. Yo sí lo estoy, Alain. Yo estoy muy preocupada. Pero por el lado histérico, Annette. No como una heroína de la convivencia social. Ah, por cierto, el otro día vi a tu amiga Jane Fonda por la tele y estuve así de comprarme un póster del Ku Klux Klan. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Jane Fonda con todo esto? Porque son de la misma especie. Forman parte de esa clase de mujeres. Las hembras hundidas, vigilantes, razonables, conciliadoras. Eso no es lo que amamos en la mujer. Lo que nos gusta en ellas es la sensualidad, las hormonas, la locura. Eso es lo que nos gusta en ellas. Las defensoras del mundo, las que hacen gala a su intuición clarividente, lo repelen. Incluso a Michelle, a tu propio marido, le repelen. Oye, yo haré mi nombre. A mí no importa un comino lo que a ti te guste de las mujeres. ¿De dónde? ¡Mira cómo chilla! ¡Podría ser presidente de un club de fútbol! ¡Oye, ya no chilla! No. Cuando ha dicho que su pequeña bestia ha hecho muy bien sacudiendo al niño no chillado. ¡Y ha hecho muy bien! Sí. ¡Claro que sí! ¿Sabes qué? Mi hijo no es un mariquito que se acojona. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Esto es lo que yo hago con tu mierda de flores, tu flores de mierda!
también. Es lo que yo digo siempre, ¿no? A lo mejor ese bicho se está dando un banquete mientras hablamos. ¿Qué es lo que sabemos?